iniciemos. ¿Cómo se llama el muchacho? ¿Qué me dice? Me vean. Vamos a canalizar a Julián Ramírez. Amén. ¿Te escucha? Prepárate. Empieza mirando este cuadro que está al frente. Observa lo normal. Y siente el cuadro, las emociones que yo siento, que son muy agradables. Entrénate en las emociones, entrénate en los colores vivos. Y en la medida en que te entrenas de esos colores vivos que tienen emociones muy tranquilas, muy serenas, pues te relajas mucho. Cierra los ojos cuando estés totalmente impregnada de esa tranquilidad y ves que cada espejito que tú ahí observas son personas. Cada uno de nosotros somos importantes. Tenemos la capacidad de estar cerrándolo o estar abriendo. Tenemos la capacidad de estar abriendo el llamado cielo o estar abriendo el llamado infierno. ¿Cómo es que cada persona abre su portal? Cuando estamos muy tristes o muy enfadados o tenemos resentimientos, automáticamente abrimos el portal equivocado. Si permanecemos como estos colores, lúcidos, felices, aceptando los colores más oscuros, no entrenándonos de ellos, pues estaremos en un cielo constante. Entonces entra a ese cielo, que es el cielo general, donde hay muchas casas. Estando allá, te sientes muy tranquila, muy serena, porque de ese cielo, que ya somos nosotros cielo, podemos empezar a ayudar, podemos trabajar. Y podemos aconsejar o convencer o persuadir a los amos que están en el infierno para que entren al cielo, los que lo desean. Entonces te sientes tú en este momento en ese paraíso lleno de luz, de colores, de felicidad, de alegría. Pero no es una alegría de hombre. Es una alegría que es indescriptible. Es un amor indescriptible. Las palabras de nosotros quedan cortas, pero sí podemos sentir. En la medida en que tú sientes ese amor, esa alegría, esa paz, que no es de hombre, sino es de una dimensión donde los goces no son terrenales, no son espirituales, te identificas con todo ese lenguaje de la paz, del amor, de la felicidad, del crecimiento, de la verdad, y refuerzas todo eso que estás absorbiendo. Todo esto lo está recibiendo tu espíritu. Tu espíritu lo transmite a través de tu corazón. Tu corazón se encarga de enviar al cerebro esa información también. Y el cerebro se encarga de enviar todo este lenguaje a células
nuestra célula, donde cada célula impregnada de ese amor especial, de esa paz, de esa alegría, que no es de la dimensión tercera, sino de muchas más superiores, pues se prepara, nos preparamos para ir a auxiliar, para ir a evangelizar, si quieran decir, desde el espíritu para otros espíritus. Entonces, en este caso, el muchacho que tiene 19 años, le vamos a canalizar, o también llamado Julián Ramírez, nos encontramos con él. Tanta serenidad hay, tanta paz, tanto amor, que todo lo oscuro que él pueda tener se deja llevar, se deja escuchar y nos permite de una u otra manera dialogar. Dialogar para entender su realidad y otras realidades trascendentales que pueden estar trancadas en esta dimensión. Y estas realidades que están trancadas en esta dimensión, que quieren ser ayudadas, pues también están dispuestas a recibir nuestra ayuda, nuestra solidaridad con ellos, nuestra paz, amor, tranquilidad, que no es de una tercera dimensión, ni inferior, sino superior. Y tú ves cómo nosotros, con ese alto grado de bondad y alto grado de amor, pues empezamos a trabajar con este muchacho, a cuidar. Y ya estamos en el universo de 1, 2,